José de Egipto. Todos los hombres de Avaris me envidian. Pues te diré que aunque todos los hombres de Egipto me deseen, mis ojos y mi cuerpo siempre y solamente serán para ti, Potifar. Potifar, aproxímate. Sí, señor de las dos coronas. ¿Dónde está Pentéfres? Él es el sumo sacerdote. No debería de estar ausente en una ocasión tan importante. Asené tampoco está entre los músicos. Mientras estábamos en el templo, Pentéfres la estaba buscando. Tal vez se perdieron entre sí en la multitud, pero creo que en breve estarán presentes en el banquete, señor. Solo eso, Potifar. Asenet no regresó con el cortejo. ¿Qué habrá pasado? Espero que no demore. El Horus vivo no espera a nadie. ¡Su majestad ordena que se inicie el banquete! Eres una irresponsable. Eso es lo que eres, una irresponsable. Padre, tienes que calmarte. ¿Cómo? ¿Cómo abandonas el cortejo? ¡Desapareces del templo! En una festividad rara y gloriosa como la fiesta de Set. Y me pides que me calme. Tuve un problema, padre, ya te lo dije. ¿Qué problema? ¡Habla! ¡Habla! Además, apareces con la ropa rasgada, Asenet. Problemas de mujer. Mentirosa. Eres una mentirosa. Tu mal paso va a pesar en tu juicio cuando entres al mundo de los muertos. No me entiendes. ¿Pero cómo? Nunca me vas a entender. ¿Pero cómo voy a entender? ¿Cómo una futura sacerdotisa abandona su lugar en la fila del cortejo? Además, le mientes a tu padre. ¿Qué me estás ocultando? Habla. ¡Dilo! ¿Realmente lo quieres saber? Entonces te digo la verdad. No quiero ser sacerdotisa. ¡Es eso! Voy a desistir. ¿Qué es esto? ¿Quién eres tú? ¿Qué sucedió? Disculpe, señor. Soy esclavo de la casa. Estoy muy herido y necesito ayuda. Por Osiris, Amur es demasiado severo con los esclavos. Ven, siéntate aquí. ¿Cuál es tu nombre? José, señor. Yo soy Mitri. Tengo un buen ungüento. Espera un momento. Que Dios lo bendiga, señor. Elisa, tienes que ayudarme a poner un poco de juicio en la cabeza de Vila. Ese romance con mi hijo no puede continuar. Creo que se quieren de verdad, señora. No es una pasión tonta que se acaba fácilmente. ¿No te das cuenta de la gravedad de este asunto? Y tú ahí vaciando leche mientras estoy afligida intentando encontrar una manera de impedir una tragedia. Rubén y Vila no pueden estar juntos, ¿entiendes? ¡No pueden! Disculpe si di a entender que no me importa. Sí me importa, y mucho. Siento pena por Vila. ¿Pena de Vila? ¡Ten pena de mí! Que una madre tenga que pasar por esto es absurdo. ¿Por qué no casa a Rubén con otra? ¿Ya está en edad? ¡Madre! ¡Madre! Tienes que hacer algo con Simeón. Está pasándose de los límites. ¿Qué fue lo que Simeón hizo ahora? Intentó abusar de Nama.
Si no llego a tiempo, hubiera abusado de la joven. Pobre. Y lo peor es que no sirve hablar. Simeón hace lo que quiere. Quería tanto buscar la forma de proteger a esa pobre joven de mi hermano. Creo que yo sé cómo. ¿Sabes? Siempre quise casar a nuestro primogénito con una buena joven hebrea. Pero esta sierva se ha mostrado tan leal, amorosa, dedicada. Cocina bien, borda, sabe tejer, es sumisa. Ay, sería la mujer ideal para nuestro hijo. ¿Namá y Rubén? ¿No te parece una estupenda idea? Forman una bonita pareja. ¿Y crees que él va a aceptar? Claro que sí. Namá es una mujer bonita, interesante. Estoy segura que hará a nuestro hijo muy feliz. Rubén ya está en su momento de casarse. Ya pasó su momento. Rubén tiene que formar una familia, tener descendientes. Tal vez así tenga alguna responsabilidad. No empieces con eso ahora, por favor, Jacob. Rubén es un estupendo joven. Solo dale una oportunidad. Pues muy bien. Voy a darle la oportunidad. Vamos a casarlos. ¿No es maravilloso, Namá? ¿Casarme con Rubén? Sí, exactamente. ¿Pero por qué ahora esto? De esa forma, Simeón no te atormentará de nuevo. No es capaz de meterse con la mujer de su hermano. Dina, agradezco tu preocupación por mí, pero no me quiero casar ni con Rubén ni con nadie. ¿Por qué no, Namá? Aún eres joven, bonita. En unos años tu hija va a crecer, se va a casar y te vas a quedar sin nadie. Una mujer sin pareja sufre mucho. Lo sé. Pero es que... Rubén es grosero a veces. Pero es bueno. Es generoso. Estoy segura que te va a tratar con mucho cariño. Te va a cuidar bien. No puedo verme casada con otro hombre que no sea mi marido. Que seguro querría lo mejor para ti, Namá. Para ti y para tu hija. Lo mejor que puedes hacer ahora es aprovechar esta oportunidad y rehacer tu vida. Ser feliz. Quién sabe, hasta tener otros hijos. Y lo más importante, verte libre de las garras de Simeón de una vez por todas. ¿Crees que no lo va a intentar de nuevo? ¿Será que le iré a gustar a Rubén? Claro. ¿A qué hombre no le gustarías? ¡No, señor! ¡Usted me quiere robar! ¿Me está diciendo que soy un ladrón? Es mejor que siga su rumbo. Aquí no hay vino para quien no sabe negociar. Calma, Levi, calma. Pareces un lobo rabioso. El señor tiene razón. Estás haciendo mala cuenta. Claro que no, Silpa. Si quieres 50 ciclos de cobre por el ánfora de vino y solo tenemos 15, tiene que darme por lo menos media ánfora para nosotros. Oh, su pariente está loco. No sabe negociar. ¿Por qué no acepta lo que le ofrecí primero? 2 mantas de lana por el vino. No quiero ninguna manta, no quiero. Son 50 ciclos de cobre por la ánfora de vino o no hay negocio. Tampoco sé cuánto es 50. Si al menos José estuviera aquí. Pobre José. ¿José? Esperen. Reconozco ese burro que traen. Es José, el hijo de Jacob. José hizo negocio conmigo. Cambió unas ovejas conmigo. ¿Es él? Sí, José es mi hermano. Ah, es un joven brillante. Se llevó 10 cuchillos. Ese joven sí sabía negociar. No es como esa piedra enterrada en el suelo que es pariente de ustedes. ¿Por qué no vino José y mandaron a ese infeliz? ¡Cuidado con lo que dices, viejo! Puedo quedarme sin vino, pero me llevo tu lengua a la casa. ¡Basta, Levi, basta! Señor, José murió de una manera miserable. Fue devorado por animales. Pobre José, tan joven. José no merecía ese destino. ¡Existen destinos mucho peores! Por lo menos ya no está sufriendo. ¿Qué puede ser peor que casarse obligado? Compartir el lecho con una extraña.
¿Unirse a una mujer que le hicieron viuda a tus hermanos? ¿Quieres saber qué es peor? Es tener un hijo que no te respeta. Es ver a tu primogénito crecer y convertirse en un débil. Un impío. Un hombre sin carácter que le pasa por encima a todos, incluso a su propio padre. Nunca te pasé por encima. ¿Ah, no? ¿Crees que soy uno de los ignorantes de tus hermanos? ¿Crees que no veo lo que pasa con mi hijo? ¿Con mi mujer? ¿Crees que no conozco nada del mundo? No sé de lo que estás hablando, padre. Puede no parecer, pero yo lo veo todo lo que pasa en este campamento. Sé lo de tus hermanos con las prostitutas. Sé del exceso de vino. Sé que a Silpa le gusta visitar la cocina de madrugada. Lo sé, Rubén. ¡Lo sé! No me voy a casar con Ama, padre. Sería inútil. Oye, esta es la oportunidad de continuar siendo padre e hijo. ¡Y será la única! Creo que es mejor que no la desperdicies. Esa es la más pura verdad. No deseo el sacerdocio. Me rehúso a ser una sacerdotisa. Hija. Mi hijita. Podría esperar esto de cualquiera. De mis innumerables rivales, pero ser destruido por mi propia hija. Interrumpir un linaje milenario de sacerdotes. Si llego a ser sacerdotisa, nuestro linaje acabará de la misma forma. Soy tu única hija y no podré concebir. ¿Es eso lo que quieres? ¿Acostarte con un hombre y abandonar tu compromiso con Seth? ¿Convertirte en una vaca paridera bendecida por Hathor? Padre, por favor, no es eso. Déjame aquí. Prefiero que Anubis se lleve mi alma a quedarme aquí viéndote entregarle a las hienas la educación que te di. Padre, por favor, levántate de ahí. Déjame ir. Siento acá mi alma abandonando mi carne. No, padre, no puedes morir. ¿Qué va a ser de mí sin ti? No merezco estar aquí en el mundo de los vivos para verte decepcionándome. Déjame ir. Calma, padre, escucha. Estoy muy confundida. Voy a ser sacerdotisa, calma. Ahora tienes que tranquilizarte, por favor. ¿Lo juras? ¿Me lo juras por la diosa Maat? Calma, padre, por favor. Jura. No puedes descontrolarte de esa forma. Júralo. ¿Recuerdas la última vez que te sentiste mal? ¿Lo juras? Jura que vas a seguir con el aprendizaje. Y que de aquí a unos años, cuando domines las enseñanzas de tu maestra, abrazarás el sacerdocio. Lo juro. Por la gloriosa diosa de la verdad. Juro volverme una sacerdotisa. La diosa Maat no se va a decepcionar. Ni tú. Qué bueno. Qué bueno que recuperaste el juicio. Pero no me asustes de esa forma otra vez, padre. ¡Qué buena presencia tiene el hijo del visir! Lógicamente me casaría con él. Es prácticamente un niño. Nosotras también fuimos niñas, ¿recuerdas? Mm. Y como todos los días yo aspiro el perfume de una loto azul, yo rejuvenezco. Ay, me siento como una niña. Sati, puedes aspirar el perfume de todos los lotos del río Nilo. Aún así continuarás casada con Putifar. Lo sé. Solo estaba suponiendo. Y parece que crecimos juntas. Ya sabes que me gusta imaginar que soy otra. Que soy una inocente virgen, sin compromisos
con nadie. Nada de virgen, Sati. Tú deseas a ese hombre. Te entregarías a él si tuvieras oportunidad. De ti no me puedo ocultar. Hay ciertos deseos que corren por mi carne, que son más fuertes que yo. Pues pide el divorcio. No es justo lo que le estás haciendo a Putifar. ¿Quién habló de divorcio? Puedo darme el lujo de pensar ciertas cosas, pero yo soy fiel. No he hecho nada malo. No lo hiciste, pero estás a punto de hacerlo. ¿Putifar no es un buen marido? Lo es. Claro que lo es. Pero es que cuando estoy en presencia de otros hombres, la sangre me hierve y no sé lo que es. Pues yo sé muy bien lo que es. Sati, el matrimonio exige fidelidad. Si tú no puedes serle fiel a tu marido, entonces deberías... Sati, es hora de regresar a casa. ¿Vamos? Claro, Putifar. Ay, alguna hora las festividades tienen que terminar. Hasta mañana, gran esposa real. Señor de las dos tierras, fue una fiesta gloriosa. Muchos años de vida para nuestro faraón, grande y poderoso como Ra. Fue un honor tener en las pruebas que atravesé un siervo tan fiel e íntegro. Hasta mañana, Putifar. Veo una inquietud en tu corazón. Aún de lejos pude percibirlo. Solamente mi señor en este vasto palacio es capaz de percibirlo. ¿Sobre qué hablaban? Sati. El Nilo ya pasó por tantas lunas y continúa siendo la misma niña mimada. Eso me preocupa mucho, mi señor. Esto va a ayudar a cicatrizar las heridas. Muchas gracias, señor. ¿Usted estaba escribiendo? Sí, soy escriba del señor Putifar. Hubo un tiempo en el que también escribía. Fue mi padre quien me enseñó. ¿En serio? ¿Un esclavo que sabe escribir? ¡Qué interesante! Cuéntame bien esa historia. Soy hebreo, señor. Vine a parar aquí porque mis hermanos me vendieron a Yetur, el mercader. ¿Fuiste vendido por tus propios hermanos? Pues sí. Y terminé viniendo aquí. Pero el hecho es que mi padre vivió mucho tiempo en Mesopotamia, donde se casó con mi madre. Y fue ahí donde aprendió a leer, a escribir. Y cuando me eligió para ser su sucesor, me enseñó todo lo que sabía. Sé leer, escribir y contar, señor. Realmente estoy impresionado. Sé que la escritura mesopotámica es parecida a la egipcia. Tal vez puedas leer lo que escribí ahora. Vamos a ver. Faraón Apopi. Señor de las dos tierras. No lo sé. Vivo. Eso. Faraón Apopi, señor de las dos tierras, Horus vivo. Son algunos de los nombres del faraón. Interesante. Si tuviera tiempo, me encantaría aprender más sobre su escritura, señor. ¿En serio? Sí. Para mí leer es como si estuviera cerca de mi padre nuevamente. Aunque sea solo en pensamiento. Pues entonces te voy a enseñar. Ah, señor. Pero un esclavo puede aprender a leer. ¿Por qué no? Abur nunca me dejaría. Deja que yo me entienda con Abur. Pero por ahora vamos a mantener nuestras clases en secreto. Puedes venir todas las noches a mi habitación y yo te enseño. Dios lo bendiga, señor. Y deja de decirme señor. Solo Putifar debe ser llamado así en esta casa. Gracias, Mitri.
Debería pedirle al faraón que te cortara la cabeza y la clavara en un mástil frente a la casa para que todo mundo la viera. Perdóneme, señor Putifar. Misericordia. Acabo de adquirir ese esclavo que de por sí me costó bastante y lo dejas huir, Abur. ¿Cuál es tu trabajo en esta casa? Dime cuál es tu principal obligación. Ya sé, mi señor, cuidar a los esclavos, pero no fue mi culpa. Algún amigo de él me golpeó por detrás y cuando desperté, el miserable ya había escapado. Amigo, ¿qué esclavo tiene amigos, Abur? Debes haberte ahogado en cerveza y olvidado de todo. Pero fue la última vez. No seas tan severo con él, Putifar. De Abur me encargo yo, mujer. Ve a tu habitación, por favor. Nunca te has interesado por estos asuntos. Ya lo sé. Pero perdónale la vida al infeliz. Sé bueno. Perdóneme, señor Putifar. No pida mi cabeza al faraón, por Osiris. Es lógico que no te voy a hacer daño. Pero que eres un incompetente, eso nadie lo puede negar. Señor Putifar. ¿Pero es el esclavo? ¿Dónde estabas, miserable? Estaba aquí mismo, en la casa de mi señor. ¡Qué alivio! Al final lo que pagué por ti no se perdió. ¿Y quién fue el que me golpeó en la cabeza? ¿Qué amigo tuyo intentó ayudarte? No sé de qué está hablando, señor Abur. Me desmayé con los latigazos que me dio y desperté en medio de la calle. Pensé que lo correcto era volver aquí. ¿Puedo saber por qué estabas azotando a este joven al punto de hacerlo desmayarse? No quiso inclinarse ante el gran soberano, señor. Vaya. ¿Y por qué no? El faraón es Dios en esta tierra. Perdóneme, pero al Dios al que le sirvo es otro. ¿Lo está viendo, señor Putifar? ¡Él debería morir por esa blasfemia! ¡Cállate, Abur! ¡Ya no quiero escuchar tu voz! ¿Y tú, joven? José es tu nombre, ¿no? Sí, señor, José. Gracias a la demostración de lealtad al haber regresado a casa, podrás servir al Dios que desees. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Estaba preocupada por tu desaparición, Asenet. ¿Te ocurrió algo? No, nada, señora. Todo está bien. Asenet, querida, no intentes ocultarlo. Te conozco como a una hija. Es José, señora. Lo encontré de nuevo. Pero me dijiste que había huido, que se iría lejos de Egipto. ¿Cómo es que sigue en la ciudad? Fue capturado, señora. Cuando lo encontré, estaba casi muerto. Lo golpearon mucho y desfalleció. Lo ayudé a recuperarse, por eso demoré en regresar. Pues no deberías, Asenet. Los esclavos tienen sus dueños. Y sus dueños son los que deben celar por sus vidas. Sé que usted no concuerda con lo que siento por José. Yo misma no lo haría. Conozco las leyes y tradiciones egipcias, pero lo que siento por José es muy fuerte. Asenet, aún eres muy joven. Fuiste criada para ser sacerdotisa y estás experimentando por primera vez lo que es querer a un hombre y no a un dios. Pero no es por eso que tienes que casarte con ese esclavo extranjero. Intenté hablar con mi padre, señora. Le dije que no quería seguir el sacerdocio. ¡Qué valiente! A Pentefres no le debe haber gustado nada esa conversación. Discutimos mucho. Llegó a sentirse mal. Pero me hizo ver que es mejor seguir mi vocación. Asenet. Mi querida Asenet. Una joven que siente lo que tú sientes a causa de ese esclavo hebreo no tiene ninguna vocación para el sacerdocio. Me gustaría poder ayudarte. Pero esa es una decisión que debes tomar tú sola. Si me quiere ayudar, por favor, présteme a Meribast. Me traerá protección de la diosa Bastet para mí esta noche. ¿Quieres salir de noche? ¿Para qué? Tengo que ver a José. Quedé de verlo. Quiero explicarle que seré una sacerdotisa. Y tengo que despedirme de él. Asenet, olvida a ese esclavo hebreo. No salgas de noche sin Ra. Aún con Meribast, es muy arriesgado. Thank you.
Me parece muy bien que eso ocurra. Tienes que casarte con una mujer más joven. Eso sí. No creo que no te importe. ¡Claro que me importa! Tanto que creo que es lo mejor por hacer. Pero yo no quiero. Vila, me están obligando a que me case. Lo que quiero es quedarme contigo. Solo contigo y con nadie más. Es que a mí no me puedes tener. Vamos a huir. ¿Qué? Vamos a huir de aquí, Vila. Huye conmigo. Vamos a un lugar donde podamos ser felices. Donde podamos vivir sin miedo, sin culpa. Ay, Rubén. Rubén, estás completamente loco. ¿Crees que existe ese lugar? Dime. Sí podríamos estar juntos, pero va a ser con dolor, con sufrimiento, con culpa. ¿Será que no ves eso? ¿Por qué tiene que ser así? Rubén. Tu papá y tu novia te están esperando. Vamos, la familia entera está en la fogata. Tú también, Vila. No quiero ir. Pero vas a ir. Quiero que veas con tus propios ojos que Rubén ahora será de otra mujer. Y no te atrevas a hacer nada para intentar molestar. Los mandé a reunir porque tengo un anuncio que hacer. En cuanto acabe la cosecha, Rubén y Namá se van a casar. ¿Pero ya? Pensé que sería en la próxima luna. ¿Por qué la prisa? Yo no sabía que Namá y Rubén tenían algo. Pues yo creo que cuanto antes mejor. Ya pasó el tiempo de Rubén de casarse. Y Namá es una buena joven. Estoy muy satisfecha con este matrimonio. Yo también. Namá, ¿tienes algo que decir? Lo que usted, señor Jacob, decida, está decidido. Le agradezco mucho por haberme dado abrigo a mí y a mi hija. Si usted escogió a Rubén para que sea mi esposo, acepto. Muy bien. A partir de ahora, tú y tu hija serán protegidas y cuidadas por él. ¿Verdad, Rubén? ¿Verdad, Rubén? Sí, padre. Entonces es motivo de fiesta, de alegría. Vamos a beber vino para celebrar. ¿Más vino, Judá? ¡Qué bueno que compré más vino! ¡Mandaré servir! ¡Viva los novios! ¡Viva! ¡Viva! ¿Puede pasar? ¡José! Pensé que íbamos a empezar las clases mañana. Mitri, sé que no me conoce bien, pero necesito un favor suyo. Que el dios Ra no se vuelva contra mí por desafiarlo. ¿Pero de qué estás hablando, Mitri? Sin la luz de Ra, no debemos vagar por la ciudad de noche. Calma, mi amigo. Calma. No pasará nada. Cuando el sol se va al mundo de los muertos, todo lo malo puede suceder. Que mi escarabajo me proteja. ¡Ay, ay, Meribast! Me estás lastimando. Era para que tú me protegieras, no al contrario. Todos mis amuletos de protección. Porque si dependiera de ti, estaríamos perdidos. Ra está en el mundo de los muertos ahora. ¿Cómo es que un escarabajo nos puede proteger? Porque es un amuleto del propio Hepri, el dios de la transformación de la materia en vida.
Él nos protege de todos los males. A veces quedo tan confundido. Son tantos dioses. Ra, Osiris, Isis, Jepri, Anubis... No te preocupes, José. Te voy a enseñar todo sobre nuestros dioses. Puedo aprender, Mitri. Pero debes saber que solo le temo a un dios. El dios de Israel. Mira, llegamos. La calle es ahí enfrente. No tardes. Va a ser rápido. Gracias por haberme ayudado a salir de la casa del señor Putifar y haberme acompañado. Sin ti jamás hubiera llegado aquí. Ten cuidado con la noche. Quédate tranquilo. Dios me protege. ¿Sabes que te ves aún más linda cuando estás molesta? No desvíes el tema, Putifar. No lo acepto. ¿Por qué mi jardín no está listo? Ya te dije, Sati. Tuve que usar a los esclavos en la reconstrucción del silo que se derrumbó. No me interesa el silo. Sati, querida, pon atención. Si no tenemos un silo, ¿cómo vamos a almacenar los granos? Ven conmigo. Tú no quieres hacer mi voluntad, ¿verdad? Pues bien, tampoco haré la tuya hasta que mi jardín esté listo. ¿Qué estás queriendo decir con eso? Lo que quiero decir es que tú no tendrás a tu mujer hasta que me entregues el jardín pronto. Imagínate. Sabes que no vivo sin nuestras noches de amor. No, no y no. Sin jardín, no hay noches de amor. Felicidades, mi adorado esposo. La fiesta de Set fue magnífica, digna de un gran faraón. Mi linda Tani, la fiesta no tendría la mitad de gracia si no estuvieras a mi lado. Vamos a ver si mi amado está revitalizado con las festividades. Yo te amo.
hace tanto frío, Mary Bast? Frío como el aliento de Seth. ¿Será que José no viene? ¡No, Mary Bast! ¡No me abandones, por favor! ¡Mary Bast! La gran esposa real no me va a perdonar. Dios, Seth, sé que habitas de noche. No dejes que tus criaturas vengan a casarme. Azenet. Disculpa, soy yo. José, te ves tan lindo. Renunciaría a todas mis obligaciones para pasar la eternidad junto a ti. ¿Quién sabe si podremos hacer eso en el mundo de los muertos? Envolvernos en un abrazo que dure generaciones. Pero mañana, cuando radespunte en el mundo de los vivos, mi señor continuará siendo el rey del Alto y Bajo Egipto. Esas tierras dependen de su sabiduría. Entonces, glorious Tatani, dame un beso para olvidar que existe el mañana. Mary Bast. Esa gata no puede estar lejos de ti. Qué extraño. Estaba con Azenet, pensé que la vería esta mañana. ¿Habrá pasado alguna cosa? ¿Crees que me veo bien? ¿Eso crees? Lindo, un verdadero egipcio. Fue un amigo el que me prestó esta ropa para que pudiera venir aquí a entregarte esto. ¡Mi pendiente! ¡No lo puedo creer! ¿Cómo lo busqué? Fue el día que nos conocimos. Tenía que devolverlo. Debe ser muy valioso. Era un pendiente de mi madre. La extraño tanto. Azenet. Gracias. Yo soy quien tiene que agradecer. Ya me salvaste la vida 2 veces. ¿Y los latigazos que ese bruto te dio? Aún duelen un poco. Pero me dieron un ungüento en la casa de mi señor. Y ya estoy mucho mejor. Voy a estar bien. Gracias a ti estoy vivo. Cualquiera en mi lugar hubiera hecho lo mismo. No, no es verdad. Eres la luz que surgió en mi vida cuando la oscuridad parecía apoderarse de todo. ¿No vas a intentar huir de nuevo? No. Creo que jamás lograría sobrevivir en el desierto solo. ¿No extrañas a tu familia? Mucho. Si pudiera, regresaría. Deseo tanto ver a mi padre de nuevo. A mi hermano Benjamín. Lo siento mucho, José.
Sé cuánto debes estar sufriendo. No sabes cuánto extraño mi tierra. Mi gente. Tú has aliviado ese sufrimiento. ¿Sabes? Si no te hubiera conocido, creo que no hubiera soportado todo esto. Tengo que decirte una cosa, José. ¿Qué cosa? No podremos vernos. Nunca más, José. Acepto ser esposa y mantener el ardor del señor Seth. Está decidido. José será el responsable de mi jardín. Mi jardín está magnífico. José no está muerto. Tú vendiste a tu hermano. Tú no me vas a ofender. Ofensa es dormir con la mujer de nuestro padre. Vamos a huir ahora, antes del matrimonio. Está bien. Por Dios, ¿dónde está Rubén? La novia está llegando. De Egipto.